No, no, esto ya lo hemos contado un montón de veces, pero siempre se renueva la gente y es importante que se sepa cómo fueron los inicios porque hay mucha gente que realmente no lo sabe. Y bueno, en el año 69 existía la Dirección Municipal de Turismo, enfrente al Casino Central. ¿Te acordás que ahí estaba la sede de la Dirección Municipal de Turismo, que después pasó a ser Secretaría y después Ente? En el año 69 estaba el director de turismo y un directorio también que acompañaba a la dirección. Alguien que formaba parte del directorio hizo un viaje a Niza y vio un grupo de una determinada característica y trajo una postal. En base a esa postal de lo que era ese grupo, que se veía un grupo de desfile con unas chaquetas, unos morriones, bastón y tres colores predominantes, que eran el blanco, el azul y el rojo. Bueno, trajo la idea, mandó primero la postal, que la tenemos todavía, y dijo a ver si se podía hacer algo parecido a la ciudad de Mar del Plata, que pudiera representar, que fuera una embajadora turística, que promocionara turísticamente la ciudad de Mar del Plata. Bueno, al principio la Dirección Municipal de Turismo armó un informe precario, que fue el primero con el que comenzó, pero hubo un primer intento que fue fallido, porque armaron un grupo de chicas a cargo de una persona que estaba en la universidad y no tuvo éxito. Duró un viaje, porque había problemas de disciplina. No era lo mismo, no era armar y llevar un grupo de chicas así nomás, porque estaba en juego el prestigio de la ciudad. Si uno está promocionando turísticamente la ciudad, tiene que realmente llevar gente que deje bien arriba el lugar que está representando, ¿no es cierto? Entonces ahí se dieron cuenta que tenían que llamar a alguien que fuera docente, que estuviera acostumbrado al manejo con delegaciones, por el tema también disciplinario y todo eso. Y bueno, ahí fue que se le ocurrió a una persona, de ahí dijo, bueno, yo tengo la persona que puede llegar a iniciar esto. Convocaron a mi madre, que en esos momentos estaba con muchos grupos de gimnasia, trabajaba en la Escuela Nacional, y el director del colegio le propuso esto. Ella dijo que bueno, que lo quería pensar. Y en eso quería que lo acompañara a mi papá, que también era también docente. Y bueno, arrancaron ad honorem y de a poquito con los alumnos del colegio de mi mamá. O sea que había alumnas que ya ella iba, ya las conocía, pidiendo, qué sé yo, con los chicos de los exploradores de Don Bosco, pedir tambores prestados para armar o sea, la banda. Bueno, se fue armando un poco todo pulmón, hasta que bueno, la Guardia hizo su desfile inaugural, que la fecha de inicio fue el desfile inaugural, justo acá adelante, donde estamos en este momento, el 7 de diciembre de 1969, para la que era la fiesta del mar de ese año. Hizo el desfile inaugural, que las imágenes son desde, digamos, lo que sería del Uro, hacia allá, hacia San Martín, con su primera presentación. Que el otro día nos dieron un video de ese día, nos mandaron el video. Ya nosotros empezó toda la familia con la guardia. Es decir, cuando empezaron mis padres, nosotros somos cuatro hermanos, yo soy el menor de cuatro hermanos. Entonces, los cuatro empezaron. Yo empecé unos meses después porque tenía 4 años. Entonces mis hermanos, que eran más grandes, bueno, se acoplaron, eran adolescentes, se acoplaron. Pero yo llegó un momento que el primero o segundo viaje me tenían que dejar con alguien, era complicado. Entonces me dieron un tamborcito de juguete y a los 4 años, casi 5, empecé a desfilar. Y bueno, los primeros 10 años estuvimos todos. Ya después, a los 10 años, en el 79, mis hermanos dejaron, como dejó la primera década que empezó con la guardia de los chicos, dejaron muchos. Y yo seguí porque yo empezaba mi adolescencia. Así que terminé mi adolescencia, empecé a estudiar educación física, pasé por tocar el tambor, redoblante, la banda, después fui abanderado. Después empecé a ayudar a mi padre en el armado de los esquemas gimnásticos de bandera. Después me recibí y me incorporé al grupo de trabajo de la guardia como profesor del grupo de abanderados. En el año 2000, bueno, ya mis padres eran muy grandes para estar viajando
con toda la delegación, y ahí ya me hice cargo de la dirección de la Guardia Armada, así que desde el año 2000 yo soy el director de la Guardia.